Bueno, antes de que comezades vos, non quero deixar pasar a oportunidade de felicitar os vencedores no terceiro Pro Angeli Pizza, que hai aquí varios dos seus membros destacados. Bueno, excepto aquel do Dedícate a outra cousa, que tamén está presente. A todos, parabéns. Bueno, lo de Quito, aunque ya es un... Ya sabéis que ya hemos hablado de que es un tema que irá para largo. Para bien o para mal, irá para largo, esperemos que para bien. También, claro, parará. Lo que pasa es que no es un tema de una semana ni de dos, un tema que va a evolucionar largo, ¿no? Ahora, primero, aún tiene que hacer efecto el tratamiento al que le hemos sometido, que también, repito, que es... Es algo que irá muy poco a poco. Entonces, todo va a estar entre esa evolución tan lenta a la que hemos hablado y su capacidad de soportar el dolor, que eso, bueno, está fuera de dudas, pero está claro que no le permite rendir al nivel porque repercute, ¿no?, en toda la cadena articular. Pues se le sobrecarga el músculo, se le sobrecarga la rodilla, bueno, pues va fastidiado, ¿no? Y bueno, luego el golpe que llevó Maxi ahí en la muñeca, que bueno, no le va a impedir entrenar ni jugar, por supuesto, pero bueno, está ahí un poquito renqueante y dolorido. Si ayer lo visteis, andaba con una férula, cuando no está entrenando tiene que tenerla inmovilizada. Quitando esos dos jugadores, pues en principio todo el mundo bien. ¿Qué tiene el Lopongo para ser una cancha tan complicada para cualquier rival de la liga? Bueno, pues una pista sobre la que se ha sustentado por la historia de Manresa, ¿no? Es una pista donde el público está muy cercano, donde vive muy muy próximo esos colores, ¿no? En este caso rojo y blanco de los manresanos, donde yo creo que el equipo siente muchísimo el calor de su público, ¿no? Es una de las pistas especiales por calientes, por ruidosas y por animosas con el equipo local. Se ha cambiado mucho, ¿no? Mucho. Mucho, ¿no? Mucho porque, bueno, no sé cuántos jugadores han incorporado nuevos o se han ido, pero seguro que White no estaba, Rizic no estaba, Sakic no estaba, Fotu no estaba, estaba Hall, estaba Samuels, estaban otros jugadores, ¿no? Y yo creo que ha cambiado los puestos y la configuración del equipo, la estructura del equipo, ¿no? Antes, cuando vino aquí, Hall podía jugar de tres, con Samuels, ahora, bueno, pues son aleros más perimetrales. Han incorporado un base anotado y como es White, ¿no?, con mucha experiencia. Un 4 o dos cuatros, que son una de las principales armas ofensivas del equipo manresano, como son Sakic, que la segunda jornada ya había sido MVP, ¿no?, de la jornada. O Fotu, que llega cedido por el CAI, que está en un jugador con un futuro esplendoroso. Bueno, estar cerca del aro, abriendo el campo, corriendo. Han cambiado, ¿no? Y ahora, bueno, pues desde hace dos semanas la vuelta de Ogilvy, ¿no? Aquí ya había jugado, pero que todo este tiempo estuvo lesionado y ahora, aunque sí dado de baja, ya está jugando, ¿no? Sí. Bueno, hay matices, ¿no? Porque los jugadores, con sus, esto lo hemos hablado muchas veces, con sus características hacen que las cosas cambien, ¿no? Pero el estilo de Pedro es el que es. Y una defensa solidaria, muy agresiva, donde el uno contra uno es muy importante, donde todos se ayudan. Un equipo, desde el punto de vista ofensivo, donde el juego por conceptos también es muy importante, donde el hombre que tiene el balón intenta generar para el compañero que no lo tiene. Bueno, el estilo de Pedro, por no entrar en una valoración técnica, bueno, yo creo que Manresa es un fiel reflejo. Es una victoria importante, claro, pero es lo que dices tú. Pero da igual lo que pase el sábado. También os lo dije muchas veces, habrá un lunes o entonces. Este partido es básico para... Es el primer partido de la segunda vuelta.
una pista complicada, importante, si ganamos será fenomenal. Y es lo único que pensamos ahora mismo, ¿no? No pensar en el valor del resultado. El ganar cualquier partido es increíble para nosotros, y poder ganar en Manresa, que es muy difícil, pues lo vamos, bueno, pues lo celebraremos como si hubiéramos ganado en cualquier otra pista, ¿no? Pero sin pensar en valores más allá de la victoria, por lo menos ahora a priori. Después en el futuro a lo mejor sí tenemos que pensar, ¿no? Pero ahora mismo no. Sí. ¿Qué impresión después de estar también con vosotros esta semana? ¿Que sí que creen que esta puede ser la oportunidad de ganar por fin fuera? Bueno, ya ganamos zona, ¿no? Porque ganamos en Badalona, si no me equivoco. Entonces, puede ser a posibilidad de volver a gañar fora, non? Estaría ben. Eu o 100% das veces penso que podemos gañar o partido que estamos a xogar, pero tamén o 100% das veces penso que podemos perdelo se non facemos as cousas ben, non? Entón, estadesme a falar de algo que se produce ao final, que é o resultado, non? O que pon o marcador e o que pelexamos, pero eu prefiro centrarme no camiño que temos que percorrer para chegar a ese resultado positivo. Como temos que defender, como temos que atacar, como temos que afrontalo psicolóxicamente. Se gañamos, bueno, para gañar hai que facer unha cantidad de cousas ben, que iso é o primeiro, non? E logo a partir de aí, bueno, pues poderemos gañar ou non, pero eu prefiro centrarme no que temos que facer para, non en pensar, bueno, se gañades, pode ser unha boa oportunidade para... O debate do de gañar fora e gañar na casa, bueno, pues a verdade é que non o teño, non pareceme un debate no que non entro. Para min o importante é gañar ou perder, non seña na casa ou seña fora. Sí. Sí, máis que o tiro a porcentaxe, non? No tiro de tres, pois, bueno, as estadísticas din que somos, pois, non sei, o terceiro ou o cuarto. Alguén de vos o sabe mellor que a min, porque publicou hoxe, non? Pero no tiro de dous somos o último, non? Da liga, e eso sí que é algo que temos que mellorar, non? Igual que en determinados partidos, os tiros libres, non? É fallar dous, nin tres, nin catro, fallar oito. Ou sete, non? Que son moitísimos, non? Eso é algo que temos que intentar mellorar, pero non só dende o acerto, non? Sino dende a selección, non? Se a selección é boa e seguimos a tirar en boas posicións e isto, bueno, pues eu estarei ledo, non? E a ver se somos capaces de mellorar, porque a mellora no ataque tamén é moi importante. Nesta primeira volta teño a sensación de que hai partidos onde podemos anotar moito máis, e sin embargo por cousas moi fáciles, pois, que fallamos, que erramos, non fomos quen de subir eses puntos de anotación. Bueno, valoración da primeira, eu penso que para estar satisfeitos hasta agora, non, do conseguido, e poderíamos entrar a valorar punto por punto, non? Esto, que sería longo, non? Faría falta outra rolda de prensa. Pero sale bastante tempo aí ao outro lado para saber que para nós a segunda volta é Manresa, non? E o que esperamos, gañar en Manresa, e a partir de aí, dar o mellor de nós nese partido. Seguir a mellorar, non? Bueno, nós como segunda volta, sí, lóxicamente, é un momento para facer unha avaliación do que levamos feito, pero... Para nós, os objetivos a longo prazo son aqueles que quedan para maio, non? De permanecer un ano máis na Liga Endesa, pero agora mesmo é o máis importante este partido e pouco máis, ala. Moncho, pero finalizada a primeira volta, como é tan renovado con tantos anos, os vitores para sí, e lo estamos, e claro que estamos contentos, estamos moi contentos, pero somos ambiciosos, los jugadores, los entrenadores, yo creo que todos, ¿no? Y queremos, pero no ambiciosos a lo mejor en la posición, pero sí en ser mejores. Y sabemos que hay cosas del juego que pasan por nuestras manos que podemos mejorar, ¿no? Y yo creo que vamos a mejorar, porque ahora mismo, cuando tienes 9 jugadores nuevos como tú, y espero que las sesiones nos respeten, pues solo tienes posibilidad de mejora, ¿no? Porque los jugadores se van conociendo cada vez más, van entendiendo mejor. Ahora, para los nuevos,
todas las pistas, hombre, las pistas iban a ser nuevas, pero los equipos no. Ya sabemos contra quién jugamos, lo que cuesta ganar, lo que hay que hacer para competir. Bueno, cuando pasas el Ecuador de la liga, yo creo que es el momento de coger impulso y volver a, ¿no? Y para todos los demás, aquello que era tan nuevo, ahora ya no es nuevo, ya es conocido, ¿no? Evidentemente, media vuelta de experiencia no es la máxima del mundo, pero es más que cero, ¿no? ¿Perdona? Bueno, yo creo que como todos los equipos de la liga intentará que sus mejores jugadores tomen decisiones, ¿no? Y en ese juego interior, bueno, pues va a estar Fotu, como os decía, va a estar Sakic, va a estar Ricic, va a estar Ogilvy, van a estar los posteos de Grimau, pero si olvidamos pues los tiros de Ben, de Grigonis o de White, o su trabajo en el pick and roll, los unos contra unos, etcétera, pues tendremos un problema, ¿no? Espero que, como en todos los equipos, pues los jugadores importantes, los que son mejores técnicamente, pues lleven el peso, ¿no? Pero creo que en este caso, bueno, está repartido en a lo largo de todo el equipo, ¿no? De todas las posiciones.